Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Señor. Tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación. Jerusalén,
Y volando
los muros derrumbados están por Jerusalén. Tus puertas derrumbadas están, tu templo ruinado.
años que su marido hubiera sido muerto, hizo duelo por su marido. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente un privilegio para todos nosotros el unirnos de esta forma para tener un compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Para iniciar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por permitirnos acercarnos ante Ti tan humildemente, Señor, muy respetuosamente, con mucha reverencia, oh Padre, sabemos que es Tu palabra perfecta, que no fallará ni siquiera un punto, una coma, una tilde, todo será cumplida, oh Padre amado. Y el privilegio más grande es de que Juan, que vio todo, el revelador, el escriba, Señor, oh Padre, él estaba mirando todas las cosas, y Juan siendo el tipo de la novia, oh Padre, ese es el misterio que estaba oculto. Por eso que en esta tarde queremos irnos directamente, oh Padre, lo que estaba mirando Juan, como dice Apocalipsis 5:1, decía, y Juan dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentada en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el librito, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh, Padre amado, por eso es que cuando Juan vio y escribió, como le escriba, él, Juan estaba escribiendo todo lo que estaba mirando en visión, porque tú le enviaste a la isla de Patmos, y allá, ¿cuántos días sin comer, a punto de morir, le llegó esta visión? Entonces tú lo ordenaste que escribiera todas estas cosas. Por eso que en Apocalipsis 10 dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 17 tuvo que venir en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Glorioso mensaje, gloriosa escritura que tú le pusiste a Juan, oh Padre, y Juan siendo el tipo de la novia, en esta tarde queremos cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10:8-11. Muchas gracias por ese privilegio, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que están en la escena, te decimos gracias por habernos permitido unirnos de esta forma. Y queremos que tú vengas en la escena para que tú nos guíes, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas.